es economista, es un exquisito y fino analista de las cuestiones económicas, ya sea tanto a nivel internacional como provincial, nacional, municipal, es decir, la amplitud global de la economía. Se llama Víctor Paglia, está con nosotros y es precisamente el invitado de esta noche. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bien, obviamente estamos atravesando un momento económico muy caliente. Me gustaría conocer, en principio, tu opinión. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de la economía, fundamentalmente con estos avatares que tiene el Fondo Monetario Internacional como eje central de una negociación que no se termina nunca? Efectivamente, Ricardo, bueno, el panorama y la realidad económica hace que este enero no parezca enero, sino que parezca mitad de año que estamos en plena efervescencia, con dos cuestiones que ya avizorábamos a finales del 2021. Por un lado, la necesidad de tener la aprobación legislativa del presupuesto para el ejercicio 2022 en la República Argentina. Y por otro lado, avanzar y cerrar esta dilatada negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la primera cuestión, como ya todo el mundo lo sabe, se resolvió negativamente porque no hubo aprobación del presupuesto, lo cual obliga al Poder Ejecutivo Nacional a reconducir el presupuesto 2021 y da una señal de preocupación de cuál será el devenir del tratamiento legislativo de un eventual plan plurianual, como el propio presidente Fernández lo definió, ni bien concluyó el acto electoral de mediano término, y que va a dar el sustento al acuerdo con el Fondo Monetario. Este acuerdo en los últimos días ha entrado en un cono de sombra y con muchas dudas, con marchas y contramarchas respecto a reuniones de la oposición con el gobierno y dentro de la propia alianza de gobierno, en donde queda claro que el fondo está pidiendo un esfuerzo fiscal mayor al que Argentina estaría ofreciendo para arribar al acuerdo, y el propio ministro Guzmán ha definido que allí está el problema, sumado a un problema también de índole político, que el propio ministro lo ha definido cuando dice: no tenemos todo el apoyo, o mejor dicho, no contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, sino parte de ella, y por eso el acuerdo no se logra, y por eso también, y a la luz de esto, debe interpretarse el viaje del canciller Cafiero para entrevistarse con el secretario de Estado, y si es posible, con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, para lograr ese voto imprescindible, ya que en el Fondo Monetario, en el BOR, que decide en definitiva las cuestiones vinculadas a este tipo de negociaciones, Estados Unidos tiene un peso relativo muy importante, el más importante. Entonces estamos en ese clima de incertidumbre donde hay más preguntas que respuestas, y así hemos comenzado esto que parece un difícil 2022 en la materia. Ahora, Héctor, ¿Argentina quiere arreglar con el fondo o no? Bueno, yo diría que ambas partes, y esto lo hemos hablado a lo largo del año pasado contigo, Ricardo, y yo creo que ambas partes necesitan un acuerdo, ambas partes están obligadas a llegar a un punto de coincidencia, tanto el fondo por la característica que tuvo el crédito que le otorgó a la administración Macri y en la forma en que fue gestionado, y también Argentina por la necesidad que tiene de insertarse o reinsertarse en el contexto financiero internacional para poder sostener un plan de crecimiento económico. Ahora, indudablemente que aparecen dudas más que desde lo técnico, desde lo político, y creo que a eso obedece tu pregunta, y que es que no sabemos todavía cuál es el volumen del consenso interno de la coalición de gobierno para llegar a este acuerdo, y mucho menos cuál es el volumen del consenso amplio que está pidiendo el Fondo Monetario
vinculado a que la oposición preste conformidad a la negociación para llegar a un feliz término. Así que aquí estamos frente a un interrogante muy grande como el que vos estás planteando, Ricardo, con total claridad. Ahora, Héctor, habida cuenta de las idas y vueltas que tiene precisamente esta negociación, que lleva nada más ni nada menos que 2 años, y esto es realmente preocupante, porque quedan 2 años por delante y el gobierno tiene que resolver no solamente la cuestión con el Fondo Monetario, sino un plan que de alguna manera conforme una senda de crecimiento y de movilización económica en la República Argentina. El tema es el siguiente, es decir, llegado o no un acuerdo, ¿existe la posibilidad de que el fondo imponga de alguna manera su plan económico que revele un ajuste superior a que, al que el gobierno está dispuesto a realizar? Es decir, ¿este es el plan, lo aceptan o lo aceptan? No, yo creo que la cuestión hay que plantearla precisamente al revés. Argentina tiene que elaborar un plan, tiene que defender ese plan, un plan que sea sustentable, que sea coherente y que defienda esos principios que creo que allí ya no hay banderías políticas, que hacen a procurar un crecimiento sostenido y sobre todo un programa de pagos de la deuda que se sostenga en el tiempo y no al poco de andar tenga que ser renegociado. Así que no veo margen político para que el Fondo Monetario imponga un plan. No creo que tampoco esté en la intención del fondo hacerlo. Y sí creo que Argentina tiene que elaborar y tiene que presentar un plan donde cubra todas las aristas fiscales, monetarias, pero también sociales y políticas, vinculadas a la sustentabilidad futura de un programa que va a llevar muchos años. Es decir, esto no se va a solucionar en esta gestión de gobierno, sino que la va a trascender y cualquiera sea el signo político, ya sea que se renueve el signo político actual o cambie, va a tener que lidiar y hacer un esfuerzo en lo fiscal y en lo monetario muy grande para cumplir el acuerdo que eventualmente se firme. ¿Qué quiero decir con esto? No hay margen para imposiciones ni de un lado ni de otro. Estamos en medio de una negociación y tiene que llegarse a un punto de coincidencia entre ambas partes para garantizar el éxito de lo que se vaya a firmar. Bueno, en ese tipo de negociación también está inserto el tema político, es decir, qué es lo que va a realizar la Argentina desde el punto de vista internacional y de las relaciones internacionales que está procurando. Evidentemente, allí hay cierta ambigüedad concretamente no cierta ambigüedad, hay ambigüedad en cuanto a la disposición por parte del gobierno nacional de tomar un camino que conduzca concretamente a ser no complaciente, pero sí severo con la negociación que tiene con el Fondo Monetario. Es decir, la relación de Argentina, con, por ejemplo, con el tema de la CELAC, la negociación argentina con la participación de un o la presencia de un embajador ante el responsable directo o intelectual del atentado contra la AMIA en la Asunción de Ortega, el viaje a China, la voracidad de China hacia Argentina de acuerdo a los movimientos que viene realizando en América Latina. Le digo, todo esto no conspira contra una negociación más auténtica, más real, más específica con el fondo. Bien, Ricardo, en esto te soy sincero y es una apreciación muy personal. Creo que todas estas cuestiones alteran el clima que hay por fuera de la negociación. ¿Qué quiero decir? El clima del ruido propio que puede ganar titulares de prensa, pero que no hacen al fondo de la negociación. Porque llegado el momento, y creo que el gobierno argentino no debe estar pensando en esto,
pensar que se va a sustituir la negociación con el fondo por alianzas estratégicas con otras potencias mundiales, no van a llegar a buen puerto, porque esas potencias mundiales entre sí tienen un problema macroeconómico a nivel global que resolver y un equilibrio que mantener que ninguna de las partes lo va a poner en riesgo por aliarse o pelearse con Argentina. Creo que Argentina tiene que tomar conciencia que constituye un problema muy grave para el Fondo Monetario, el endeudamiento que este gobierno no tomó, pero que lo heredó y tiene que resolverlo, y una oposición que tiene que acompañar porque lo tomó, pero tampoco tiene ahora la potestad de diseñar políticas para encarar el problema, y es un acuerdo interno el primero que debe lograrse para poder ir con éxito a esta negociación. El resto puede hacer ruido, puede meter algún tipo de cuestión a nivel diplomático, pero de muy baja intensidad. La alta intensidad está en el programa monetario y fiscal que Argentina debe presentar, debe defender, y en la permeabilidad que debe tener el fondo, que se maneja a veces por pautas muy estrictas, por más que muchos digan el fondo ha cambiado, el fondo sigue manejándose con pautas muy estrictas en algunas políticas vinculadas a lo económico, en donde sí va a haber que discutir y mucho, y creo que se está haciendo, para lograr un acuerdo. Todo lo demás sirve para la crónica diaria, pero no hace al fondo de la cuestión. Héctor, no hay casi reservas. Los importadores exigen dólares. Eso implica de alguna manera también mover la economía, que queda de alguna manera parada. ¿Cómo sigue esto? Bueno, me alegro que hayas puntualizado esto, Ricardo, porque precisamente ahí está la cuestión en donde se marca la urgencia de llegar a un acuerdo y sortear esta situación. Primero, lo que dices de las reservas es muy cierto y se encuentra, nosotros para tener un panorama, Argentina tiene que afrontar vencimientos por 56.100 millones de dólares durante el ejercicio 2022, más 19.100 millones con el Fondo Monetario y más sobre lo anterior y esto, los intereses correspondientes. O sea, estamos cerca de 90.000 millones de dólares de vencimientos este año que, lógicamente, son imposibles de afrontar sin acuerdos muy sólidos. Y por otro lado, la necesidad que tienen, en el caso puntual de los importadores de divisa, habla a las claras de la imperiosa necesidad, valga la redundancia, de lograr un programa que proteja el crecimiento económico. Es decir, lo que el ministro Guzmán dice, un programa que sea sostenible y defienda la recuperación que ha tenido la economía argentina en el 2021, que luce como exuberante por un 2020 que fue para el olvido por la pandemia, pero que le queda mucho camino por recorrer para hacer una economía de crecimiento sostenido, que genere empleo, que genere un mayor bienestar para la población. Y para ello es necesario crear condiciones que seduzcan la inversión productiva, no la inversión especulativa. Y en ese camino es que hay que poner el énfasis en todas estas discusiones. Entonces, para sintetizar, Argentina necesita un acuerdo, necesita contar con un clima amigable para la inversión. Para ello debe dar señales no solo económicas, sino políticas muy concretas y de esta manera poder empezar a pensar que en el 2022 el crecimiento que se insinuó en el 2021 va a crecer por encima de los valores que veníamos encontrando hasta ahora. Todo lo contrario, si el escenario es totalmente diferente, indudablemente que 2022 va a ser un año muy, muy difícil. Bueno, acabas de decir algo interesantísimo y que viene a cuenta, digamos, de la pregunta.
Vos hablaste de inversiones para mover de alguna manera la economía. O sea, las inversiones tienen que venir del exterior. En la Argentina son muy escépticos en cuanto a invertir, salvo en algunos sectores específicamente determinados que mueven o por lo menos hacen rotar y evolucionan económicamente. Ahora, ¿quién invierte en este país, teniendo en cuenta el deterioro institucional que existe, con un presidente débil, una vicepresidenta preocupada más por sus causas judiciales y apuntando a la Corte Suprema, cuando la Corte, cuando a pocas horas nada más de, o a pocos días nada más de una marcha y una contramarcha contra para la Corte Suprema para echar a los tribunos de la Corte Suprema? Digo, este deterioro institucional, ¿cómo crees que se ve desde el exterior para poner un peso en la Argentina para que le reditúe de alguna manera desde el punto de vista de esa inversión? Bueno, yo lo dije al comienzo, es necesario que lo económico esté subsumido a lo político en un marco institucional estable y comprensible hacia adentro y hacia afuera. De la comprensión del funcionamiento independiente de las instituciones va a depender las decisiones de inversión de los agentes económicos, no solo externos, sino internos también, o sea, Argentina cuenta con una capacidad instalada que puede reforzarse significativamente con herramientas de política económica que en un marco institucional de calidad y estable se vean incentivadas. Doy un ejemplo. Hoy sostener en el mediano y largo plazo la política de esterilización de la emisión monetaria a través del ELIC y PASE es un serio problema para el mercado de crédito del sector privado, porque indudablemente que todos los recursos monetarios se canalizan al sector público. ¿Y por qué se canalizan al sector público? Por la garantía que éste da y la utilidad que se obtiene y la tranquilidad que obtienen los colocadores de fondos, fundamentalmente las instituciones financieras para las cuales están diseñados muchos de estos instrumentos que le permite decir, bueno, colocamos acá y esto es una inversión o una colocación seguro que me da un rendimiento sin mayor riesgo. Para asumir el riesgo hace falta lo que vos estás señalando, una calidad institucional que aliente precisamente al sector privado a asumirlo. Entonces, ¿qué quiero decir? El acuerdo con el Fondo Monetario por sí solo no va a resolver los problemas de Argentina ni la agenda que viene arrastrando de antes, no de la negociación actual, sino de antes de que el gobierno Macri decidiera ir al fondo a pedir este crédito. O sea, hay una agenda de temas políticos, institucionales, que hay que resolver para poder viabilizar una agenda económica coherente. Hablaste de las LELIC, bueno, ¿cuánto puede llegar a durar este funcionamiento de las LELIC sin que implosione desde el punto de vista de la emisión? Porque evidentemente para seguir pagando los intereses el gobierno tiene que emitir porque fondos no tiene para poder, o reservas no tiene para poder enfrentar o poder reemplazar las LELIC por dinero constante y sonante, o sea, dólares. No, indudablemente en el tema específico del ELIC y PASE, que son los dos instrumentos que más utiliza el Banco Central, es un mecanismo que va a haber que irlo desmontando de a poco. No olvidemos que esta es la herencia después de las LEBAC que se habían diseñado durante la gestión anterior. Esto y ha ido creciendo y creciendo significativamente. Esto va a haber que desmontarlo de a poco y por eso es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario, porque sabes, Ricardo, cuando implosiona esta situación, el día que no haya confianza, el día que haya corridas bancarias, se retiren los depósitos, no olvidemos que en las LELIC están colocadas el dinero que depositan los particulares en los bancos y si los particulares un día
deciden retirar esos fondos de los bancos en forma masiva, va a ser muy difícil la respuesta a esta situación. Va a haber una inundación de liquidez, vamos a tener que ir a buscar el tipo de cambio, vaya a saber a qué valores, porque detrás de la corrida y de la huida del peso viene la demanda de dólares. Entonces, el panorama de esta ingeniería financiera es complejo, hay que actuar con mucho cuidado, hay que ser muy prudente para poder ir desarmándolo en el tiempo, y la única forma de desarmarlo es con inversión genuina y bajando el déficit fiscal. Seguir el camino que esta administración, este gobierno, inició en el 2021, porque eso hay que reconocerlo. A pesar de la pandemia, hubo un esfuerzo fiscal importante en una reducción del déficit con respecto a lo que fue el 2020, que requirió una ayuda extraordinaria como nunca por el tema de la pandemia, y que es un camino que hay que continuarlo y que creo que es el que está exigiendo un esfuerzo más el Fondo Monetario para librar el acuerdo. Y ahí es donde va a haber que trabajar, y mucho. Héctor, te agradezco mucho la gentileza de esta charla. Hay que dar cosas total y absolutamente claras. Así que, como es habitual, tu análisis es total y absolutamente comprensible. Te agradezco muchísimo. Gracias, Ricardo. Y como siempre, un gusto estar en contacto. Aprovecho para saludar tu audiencia y desear un feliz 2022 a todos. Igualmente para vos. Un abrazo grande. Otro.